como les habíamos ofrecido, para continuar con este video, el plan divino de los tres días explicado con un gráfico eléctrico, nos vamos a permitir leer este escrito dictado por Jesús a Luisa Picarreta el 1 de marzo de 1925, volumen 17 de esta colección que hemos publicado, que contienen 36 volúmenes en este formato, y hemos puesto como título El reino del Fiat divino en medio de las criaturas, libro de cielo. Hay otras ediciones, por ejemplo, la que yo conozco y es una muy buena edición, es la que han editado en México, el doctor Tomasini. Es un volumen grueso donde están todos los volúmenes y todos los escritos. Pero nosotros hemos hecho esta edición en forma de volúmenes con este formato para que sea más fácil la llevada de los libros en su cartera, en sus bolsillos, cuando vayan en el bus o tengan oportunidad de llevar este librito a vacaciones, qué sé yo, de tantas formas que pueden hacerlo, con la facilidad que significa un libro de este tamaño, de este formato y de fácil manejo. La traducción, también debo aclararles, la que tiene el doctor Tomasini, pues es traducida por él, es una excelente traducción. Esta es, en cambio, una traducción hecha por nuestro hermano José Luis Acuña, que también es un excelente expositor de la Divina Voluntad, como muchos lo dicen, y con razón y con justicia. Es el maestro de los maestros. Yo aprendí mucho con él, con su hija Alejandra también, y también con el doctor Tomasini. Así es que les recomendamos esta colección de libros que nosotros, como Fundación Jesús de la Misericordia, Librería Espiritual, hemos publicado. Bien, entonces vamos a leer este escrito, y como les decía, tiene mucho que ver con este sistema eléctrico, que va a hablar de cómo se puede hacer actos mayores, actos continuados, tener más luz en los bombillos, por ejemplo, cuando se aumentan la cantidad de bombillos para dar más luz. Por eso les decía al comienzo del primer video de esta serie del plan divino de los tres días, me permití hacer este estudio con un gráfico eléctrico, pues también tomando como referencia a que el mismo maestro, nuestro Señor Jesucristo, también nos habla en sus escritos de la energía eléctrica, de los circuitos eléctricos, de los hilos eléctricos. Y cuando le explicaba, por ejemplo, de la resistencia que tienen los cables de conducción y que depende de su conductividad para que lleven menor o mayor cantidad de corriente. Entonces, aquellos cables, por ejemplo, hechos de cobre, es un material de buena conductividad. Y entonces se usa en la mayoría de las instalaciones eléctricas, sobre todo en las casas. Pero hay otros cables que son, por ejemplo, de aluminio, que son conductores eléctricos, pero tienen una mayor resistencia, pero el precio es mucho más barato. Entonces muchas veces se reemplaza el cobre con el aluminio por su precio, sin quitar la equivalencia en la conductividad. Bien, entonces vamos a hacer la lectura. Lectura del 1 de marzo de 1925. El título es Cada acto más que el alma hace en la Divina Voluntad es un filamento más que hace más plena y más brillante la luz en ella. Habla Luisa. Me sentía muy amargada por la pérdida de mi dulce Jesús. Oh, cuánto lloraba por el pasado, cuando su amable presencia hacía feliz mi pobre existencia.
aún en medio de las más duras penas, mi pobre lecho era para mí un pequeño paraíso. A pesar de la estrechez donde ella vivía, ¿no? Yo conocí el cuartito muy pequeñito, pero ahí era su paraíso, porque tenía la presencia de Jesús. Me sentía reina junto con mi amable Jesús y dominadora de mí misma. Y con el contacto continuo con Él me sentía como dominadora de su mismo corazón divino. Pero ahora, ¿cómo ha cambiado mi felicidad? Es más, cada vez que lo busco y no lo encuentro, una infelicidad me rodea, me arranca un pedazo de vida, porque solo Jesús es mi vida, y siento más a lo vivo las penas de mi duro exilio. Y allá quería que esté en el cielo. O sea, quería ya morir aquí en la tierra, ¿no? Como decía la Santa Teresa de Ávila, que muero porque no muero. Son esas almas que ya, cuando han encontrado el amor verdadero, ya no quieren estar en esta tierra, sino quieren ya gozar de esa felicidad plena que ya tienen en la tierra, pero que quisieran ya disfrutarlo eternamente. Entonces, pero aquí estamos viendo que, y de acuerdo a los otros escritos, que Jesús todavía no permite que ella muera y se vaya a estar con Él en el cielo. ¿Por qué? Porque Luisa tenía que cumplir una misión. Entonces, si es que ya has cumplido la misión, te llevaré conmigo. También eso puede valer para nosotros, que también tenemos una misión desde la eternidad. Ya vamos a hablar en un video sobre la misión de cada uno. Y, como digo, puede eso servirnos también de un abandono total a la voluntad de Dios, cumplir con la misión que nos ha sido encomendada, y entonces pues el Señor me da la oportunidad de llevarnos ya al cielo una vez cumplida esa misión. De todas maneras, digo, pues la vida Él la dirige, Él tiene el control de nuestra existencia porque eres el dueño de nuestra vida. Entonces, mientras nosotros estemos aquí en la tierra, tenemos que estar abandonados a la voluntad de Dios, que Él disponga de nuestra vida como Él quiera, pero sin descuidar de que mientras vivamos, cumplamos esa misión. Y esto mismo, miren, este tesoro, como les decía anteriormente, necesitamos mucho tiempo para poder comprender estas verdades tan profundas, tan hermosas, que nos llena de mucha felicidad y de mucha esperanza, y que nos enseña también cómo vivir sabiamente mientras estamos en este valle de lágrimas. Bien, y dice, continúa Luisa, «Oh, cuán cierto es que no son las penas ni los dolores lo que hace infeliz a la criatura, sino más bien el bien querido y no encontrado». Y nosotros muchas veces nos afligimos por las cosas temporales o por las personas cuando estamos muy apegados. Entonces somos infelices, pero aquí nos dice que solamente cuando perdemos la presencia de Él, a ese ser tan divino, tan querido, tan misericordioso, tan amoroso, entonces sí, nos debe causar una infelicidad, porque no tenemos ya la presencia esa de un Jesús que es todo para mí. Y Él quisiera que todo también seamos para Él nosotros. Y mientras le decía, ten piedad de mí, no me abandones, ven, resurge en mi pequeña alma, inmensa en las amargas aguas de tu privación. Sentí que mi amado bien, mi dulce vida,
se movió en mi interior y poniendo su brazo a mi cuello me dijo: la hija mía, la hija mía. Qué hermoso esto, la hija mía, la hija mía. Y así también tiene los mismos sentimientos de nosotros. No somos videntes, no tenemos la dicha de que tuvo Luisa, aunque ella no es vidente, porque ella es la cabeza de una misión. Yo digo, pero en general, nosotros no tenemos esa gracia de poder verlo, de escucharlo. Pero estamos seguros que también nos tratará con el mismo cariño, porque para Jesús todos somos sus hijos. Nos podrá decir, el hijo mío, la hija mía. Yo veía que Jesús salía de un fondo de luz y al extender sus brazos, la luz se extendía tras él. Pero aquella luz no estaba toda llena. Se veía un vacío en la misma luz, pero no eran tinieblas. Solo parecía que se necesitaban otros rayos de luz para llenar ese vacío y para hacer más brillante, más intensa y más fuerte la luz. Como dice aquí, se veía un vacío en la misma luz, pero no eran tinieblas. Solo parecía que se necesitaban otros rayos. Me acuerdo de esa manifestación de la Virgencita de la Medalla Milagrosa, cuando se le aparece a Sor Catalina Labouré, y le encuentra a la mamita virgen en esa aparición con las manos extendidas y salían rayos de luz de sus manos, de sus dos manos extendidas. Pero había también ahí unas pequeñas vacíos de luz, digamos. Y la Catalina, esta santa, hijita de la caridad, le dice, bueno, ¿qué son esa falta de luz en tus manos? No están completamente llenas de luz, hay unos vacíos de luz ahí. Y la Virgencita le contestó, son las gracias que no me piden mis hijos. Y otra manifestación sobrenatural y un mensaje maravilloso, porque es la llena de gracia, la llena de Dios, como habíamos meditado ya anteriormente. Entonces, pero nos falta fe y confianza en que esa madre nos quiere dar todas las gracias y todos los atributos que ella nos puede alcanzar del mismo Dios. Y aquí igual dice que son vacíos, y para llenar esos vacíos y hacerlos más brillantes, más intensa y fuerte la luz, entonces dice, ante la vista de Jesús me sentí resurgir de muerte a vida, y sus palabras eran, la hija mía, la hija mía. Cambiaron en ese mismo instante mi infelicidad, porque estar con Jesús y ser infeliz es imposible. Vamos un poco a retroceder, porque yo quisiera puntualizar más esta cuestión de los rayos de luz. Dice, yo veía que Jesús salía de un fondo de luz y al extender sus brazos, la luz se extendía tras él, pero aquella luz no estaba toda llena. Se veía un vacío en la misma luz, pero no eran tinieblas. Solo parecía que se necesitaban otros rayos de luz para llenar ese vacío y para ser más brillante, más intensa y más fuerte la luz. Que quede claro ahora ya el concepto. Ante la vista de Jesús me sentí resurgir de muerte a vida, y sus palabras, la hija mía, la hija mía, cambiaron en ese mismo instante mi infelicidad, porque estar con Jesús y ser infeliz es imposible. La receta para ser feliz, estar siempre con Jesús. Y qué mejor que vivir la divina voluntad, las 24 horas. Eso sería vivir del todo en la divina voluntad. Y ahí sí tendrás la felicidad completa y divina, que no te da el hombre, la mujer, ni las cosas temporales. A lo más se podrá estar con Jesús sufriendo las penas más atroces, pero infeliz jamás. Es más, parece que la infelicidad, si es que está en el alma, huye
ante la presencia de Jesús y da lugar a la felicidad que Jesús trae consigo, aún en el sufrir, aún en el sufrir. Por eso digo, cuando venga algún problema en nuestras vidas, la pérdida de un ser querido, hoy mismo que estamos viviendo estas situaciones tan dolorosas en el mundo por este coronavirus, aquí en el Ecuador, que ha sido una cosa muy lamentable lo que nos ha sucedido. Qué bueno que se hubiese sabido de estas verdades explicadas ahora por la misma Luisa, que ella nos da la receta, que dice, la infelicidad jamás, es más, parece que la infelicidad, si es que está en el alma, huye ante la presencia de Jesús y da lugar a la felicidad que Jesús trae consigo, aún en el sufrir. Entonces, qué lindo tener esta experiencia, ¿no? De que si hay un dolor, la pérdida de un ser querido, pues ahí, quitarnos esa situación que nos pone muy lamentable, ¿no? Mucha tristeza, muchas lágrimas, y no hay quien te consuele siquiera, ni una expresión humana. Pero Jesús sí te puede dar el consuelo perfecto, porque Él es el perfecto consolador. Pero para eso se requiere fe. Creer que ese Jesús tiene todos los atributos que tú necesitas para cualquier circunstancia de la vida. Por ejemplo, en este caso, toma la misericordia divina de Él para que venga a ser un bálsamo en tu dolor, en tu infelicidad, en tu problema económico. Toma ese atributo de la divina providencia y ten fe que no te va a faltar nada si crees en que Él es el eterno amoroso y providente de nuestras necesidades. Entonces, Jesús, continuando sus palabras, me dijo, habla Jesús, hija mía, ánimo, no temas. Esa frase, hija mía, no temas. ¿Cuántas veces en la palabra de Dios, en el Evangelio, lo está diciendo? Pedro, no temas. A los apóstoles, cuando se aparecía después de resucitado, no teman. A la misma Virgencita, cuando dice, no temas, María. Bueno, esa frase debe grabarse en nosotros, de que cuando hay algún problema y que eso te está llevando a un temor exagerado, angustioso, cuánta gente hasta se suicida por el temor, cuánta gente vive un infierno con la loca de la casa, que es la mente, pero motivada por la falta de fe y por el temor. Entonces aquí dice, hija mía, ánimo, no temas, no hay tinieblas en mí, no hay tinieblas en mí, como explica, porque solo el pecado es tinieblas, el bien es luz. ¿No ves que he salido de un fondo de luz de dentro de tu interior? ¿Y sabes tú qué cosa es esa luz? Es todo tu obrar interior que haces. Es todo tu obrar interior que haces. Pues para que tengas una fuente de luz en tu interior, debes trabajar para que siempre esté Jesús presente, viviendo y haciendo contigo tus actos con Él y en Él. Cada acto más que haces es un filamento más de tu voluntad que conectas a la corriente de la luz eterna. Cada acto más que haces es un filamento más de tu voluntad que conectas a la corriente de la luz eterna. El símil con la corriente eléctrica. Cada acto más es un filamento más. Aquí un foco. Si quieres aumentar la luz de ese foco, tienes que aumentar los filamentos. Puede ser un foco que tienes de 100 vatios. Poner otro de 100 vatios, haces 200 vatios. Ya tendrías una luz de 200 vatios que iluminas bastante bien. Y si vas aumentando, digo, hasta llegar a los 1000 vatios, tienes ya un reflector
y si llegas a 2000 son súper reflectores. Todo depende de los filamentos que vayas añadiendo a tu lámpara. Igual aquí, como nos explica, cada acto más que conectas, cada acto más que haces es un filamento más de tu voluntad que conectas a la corriente de la luz eterna. Entonces, cada acto que hago con Jesús, Él como es el motor que mueve la voluntad divina. Entonces, Jesús, te amo, ven, divina voluntad, a hablar en mí, a caminar en mí, otros filamentos, a comer en mí, a dormir en mí, a manejar el carro en mí. Tanto, son miles de actos que puedes hacer en el día. Y no mecánicamente repetir esa palabra que se ha hecho como jaculatoria, sino que ya tengas conciencia de que Jesús vive en ti, entonces haz giros con Él. Cada acto con Él es un filamento más que está conectándose a ese motor que produce ese circuito de luz divino. Y ese filamento se convierte en luz. Así que por cuantos más actos hagas, agregando así otros filamentos, la luz se hará más plena, más fuerte y más brillante. Así pues, lo que has hecho es la luz que ves. Así pues, lo que has hecho es la luz que ves. Y lo que te queda por hacer es el vacío que ves en esa misma luz. Cuando dejas de hacer esos actos, ya hay un vacío. Y yo estaré siempre en medio de esta luz. Y yo estaré siempre en medio de esta luz. No solamente para gozármela, sino para conectar los nuevos filamentos de tu voluntad humana con la corriente de la luz eterna. Otra expresión que se puede sintonizar con la luz eléctrica que da un generador eléctrico, una fuente de luz eléctrica. Pero aquí es para conectar los nuevos filamentos de tu voluntad humana con la corriente de luz eterna. Porque el principio, el fondo de la corriente soy yo, la fuente, el manantial, es el generador ahí, como hablábamos esta mañana, ¿no? Ahí está la sustancia que es la divina voluntad. Y cuando mueves esa voluntad, comienza a crear esa luz eterna y divina. Y está dispuesta a dar a todos sus hijos para que nos llenemos de luz. Una luz que nunca se apaga, una luz que da vida. Pero ¿sabes tú qué cosa es la verdadera luz? La verdadera luz es la verdad. Esa es la verdadera luz. Porque la oscuridad es la mentira. Por eso hablamos, ¿no?, a Jesús como el príncipe de la paz y al demonio el príncipe de las tinieblas, ¿no?, o el rey de las tinieblas, como algunos dicen. Entonces, él mismo dice, yo soy la luz, yo soy la verdad, el camino y la vida. Entonces, la verdadera luz es la verdad. La verdad conocida, abrazada, amada y puesta en práctica por el alma es la verdadera luz que transforma el alma en la misma luz y la hace poner dentro y fuera nuevos partos de luz. Qué importante la verdad. Y la verdad nos hará libres. Porque si no somos verdad, viviremos un mundo de mentiras y para justificar una mentira haremos otra cadena de mentiras. Por eso el mundo está como está, porque es una cadena de mentiras, de engaños, de promesas falsas. Y esta verdad forma la verdadera vida de Dios en el alma, porque Dios es verdad. Y el alma está conectada a la verdad, es más, la posee. Porque Dios es la verdad. Y el alma está conectada a la verdad,
Es más, la poseo. Entonces, si queremos poseer a Dios mismo, tenemos que acercarnos a ese Dios que es verdad. Dios es luz, y el alma está conectada a la luz y se alimenta de luz y de verdad. Otro pilar, la luz. Dios es luz. Y el alma está conectada a la luz y se alimenta de luz y de verdad. Esos son nuestros alimentos. Cuando el alma se conecta a la verdad y a la luz, estamos con el mismo Señor en nuestras vidas. Y con esos dos pilares podemos estar seguros de siempre obrar el bien y ser luz para los demás. Pero la luz del mismo Cristo en nosotros y la verdad de Él en nosotros. Pero mientras yo alimento al alma de verdad y de luz, ella debe tener abierta la corriente de su voluntad para recibir la corriente de la comunicación divina. De otra manera, puede suceder como a la corriente eléctrica, a la cual no le basta la potencia que en sí contiene de enviar luz, pero no puede enviarla si no están los preparativos para recibirla. Y aún estando, no a todos va la misma luz, sino según las lámparas que se tengan. Quien tiene una, recibe una luz. Quien tiene 10, recibe por 10. Si las lámparas contienen más filamentos eléctricos, las lámparas se ven más llenas de luz. Si menos filamentos, y a pesar de que hay espacio en el vidrio, la luz es más pequeña, aunque la corriente sea mayor. Pero las lamparitas no la reciben, sino en proporción a la capacidad de cada una. ¡Qué enseñanzas! Claro, primero, si no nos abrimos a esa corriente, si no está hecha la instalación eléctrica adecuada, como les hice ese dibujo de las redes desde alta tensión, por las líneas eléctricas que pasan por los campos, que llegan a las subestaciones, tienen que estar conectados a sus transformadores, que a su vez tienen que estar conectados a las redes eléctricas de la ciudad, y las redes eléctricas con su transformador tienen que llegar a dar luz y corriente a aquellas casas que tengan tendidos de luz con sus cables. Pero si no tengo esas instalaciones, no me sirve de nada que esté un generador, inclusive en vacío, generando, pero sin dar la luz a la que fue diseñada esa planta eléctrica. Entonces lo mismo pasa con Dios. Dios está siempre ese motor de la divina voluntad generando luz divina, dando luz divina. Pero si no nos conectamos, no pasa nada para nuestro beneficio. Y Él estará como una madre, si se quiere, queriendo dar todo de sí, dar su vida, su corazón, como dan las madres, pero no hay hijos que vengan a recibir todos los bienes que esa madre tiene. Entonces, esto es la mejor herencia que tenemos, hermanos y hermanas. Aquí está este tesoro, esta voluntad divina que nos quiere dar, pero con una entrega ilimitada. Y nosotros, pues, no aprovechamos porque no tenemos primeramente el conocimiento. Y si tuviéramos el conocimiento, no lo ponemos en práctica. Es como si tuviéramos conocimiento de la bombilla, pero no le damos uso. ¿Qué saco yo con un foco apagado ahí? No tengo que darle funcionamiento con un switch para que haya luz. Yo sé que hay un foco y sé de qué está constituido. Tiene una resistencia ahí interna para que permite el paso de la corriente eléctrica, tiene un bombillo de cristal, hace un vacío. Todo puedo saberme de memoria. ¿Pero qué saco con un foco apagado? Aunque esté conectado eléctricamente, tengo que hacer ese acto de conectarle con un switch esa corriente que está allá en los cables, pero que hay que darle uso con mi acto de
apagar o prender el switch. Entonces lo mismo con la divina voluntad. Tenemos esa fuente infinita que llega a través de tantos medios que hay ahora, es con estos libros, con las prédicas que se dan ya por internet a nivel mundial. Bueno, puedo llenarme de muchos conocimientos, hasta puedo ser que sepa los 36 volúmenes de memoria, pero es lo mismo que nada, tengo el conocimiento, pero no actúo, no pongo el switch para que mi acto unido al de Jesús se encienda y dé una luz divina en mi acto que he hecho a base del conocimiento, pero que lo he llevado a la práctica. Yo digo, por ejemplo, una persona que quiera irse de paseo a las cataratas de Iguazú ahí en Paraguay, son millones, millones de metros cúbicos que esa cascada bota, ¿no? Pero si tú no aprovechas para que esa caída y esa cantidad de agua pueden ser encauzada o canalizada para que se pueda utilizar en la producción de energía eléctrica. Es un agua que no se está dando uso. Es prácticamente un agua desperdiciada. Sea bonito para un paisaje, para tomar una fotografía, pero no para causar un bien que sería dar luz, como da actualmente esa planta de Iguazú, millones de kilovatios hora. O qué sé yo, que uno esté un turista ahí con mucha sed contemplando las cataratas de Iguazú y tiene sed y por ahí llevó su cantimplora como turista que es, tiene sed y quiere tomar un poco de agua por la sed de esa cascada que está viendo. Y quisiera acercarse a tomar un poquito de agua. Y si no, destapas el tapón de tu cantimplora. Es inútil, el agua irá por encima de la cantimplora y tú no podrás coger esa agua para saciar tu sed. Entonces tienes que quitarle el tapón de tu voluntad, que a veces está cerrada a aceptar y vivir la voluntad divina. Y continúa la lectura. Dice: por eso se necesita la corriente celestial que la querría dar, perdón, por eso se necesita la corriente celestial que la quiera dar y la corriente humana capaz de recibirla. Ahí está lo que estamos hablando. Si no nos quiere dar, pero también tiene que haber un receptor. Eso somos nosotros. Y según vayas haciendo más actos en mi voluntad, agregarás otros filamentos para hacer más completa la luz que quiero encerrar en ti. Y según vayas haciendo más actos en mi voluntad, agregarás otros filamentos para hacer más completa la luz que quiero encerrar en ti. Qué hermoso, la luz que quiere encerrar en ti. Sí, él nos dice en otros escritos, si tú crees en estos escritos, lo pones en práctica, tocarás con la mano, dice, y constatarás que yo lo que he revelado es cierto, y vas a comprobarlo en hechos. No les puedo decir, pero lo digo nuevamente, este testimonio personal, no por vanidad ni decirles a ustedes que soy ya un santito que vivo el divino querer del todo, ¿no? Estoy recién gateando, queriendo aprender estas verdades y queriendo ponerlos en práctica. Sí, lo hago algunas veces, pero a veces me olvido. Y el Señor también tiene el remedio para eso. Nos ha dicho, no, haz tu acto preventivo, haz esa consagración y procura hacer los actos actuales conmigo. Pero yo sé, como eres humano y distraído, puedes de pronto olvidarte y dejarme solo, y tú sigues haciendo tus actividades. Pero yo quisiera, dice, que caigas en cuenta, cuando caigas en cuenta de que te has olvidado de mí, haz un acto fuerte de voluntad. Y
yo supliré por ti esos vacíos de tus olvidos, de tus distracciones, pero si me tienes fe y crees que yo puedo estar contigo las 24 horas, yo supliré esos vacíos. Es como, decía, pone un ejemplo, ¿no? El sol radiante, cuando tú estás a plenitud viviendo la divina voluntad, ahí están los rayos de luz que te iluminan, que te dan luz y calor. Qué bello es caminar con eso y hacer actos con él a plena luz y con él. Pero si te has olvidado, a pesar de tu acto preventivo, de todo tu buen propósito, tu buena intención de estar con Jesús las 24 horas, te has olvidado, dices, como una nube que cubre ese sol radiante, ese firmamento que estaba despejado con una luz de un sol brillante. Es como una nube que cubre esa luz. Viene una sombra. Eso es tu olvido. Pero si haces un acto firme de reanudar mi presencia en ti, yo soplaré esa nube para que siga el sol radiante de mi luz divina, para que siga acompañándote el resto de tus actos. Entonces les decía que yo intento hacer ya vivir una vida de divina voluntad, pero que es muy difícil, les digo, muy difícil. Pero intento, como digo. Pero cuando he estado en una situación así, muy, muy adentrado en esto, como me pasó en Medellín, ya les dije mi testimonio, pero ahora un poco para las personas que no han visto ese testimonio, les repito. Para las personas que ya me han escuchado, pero para las nuevas que no sepan, pues les quiero dar ese testimonio de cuando fui a Medellín hace algunos años, será que unos 3 años, y yo estaba ya muy, muy emocionado, ilusionado, estaba feliz con estos escritos, y había procurado siempre, como digo, vivir la divina voluntad. Y me fui con Jesús a Colombia. Tenía una visita que hacer a una sucursal, digamos, no, a un distribuidor de libros que teníamos en Medellín. Y mi secretaria, pues, por un olvido casual muy humano, no me puso bien la dirección a donde tenía que llegar. Llegué a un hotel, eso sí, frente a una iglesia, San Joaquín, me parece que se llama así, San Joaquín. Y entonces me alojé y me fui a la cita que tenía con este señor. Me fui con un taxi contratado por el mismo hotel, decía que es muy seguro. Y le di la dirección al chofer, y cuando llegué a la dirección que estaba en el papel que me dio mi secretaria, pues era la correcta, ¿no? Calle, carrera, tal. Entonces, yo estaba, como se dice, elegante, entre comillas, porque tenía una reunión de negocios. Y total, es que llego y me encuentro en un barrio, pero de mala muerte, como decimos aquí. Y cuando me bajé, ya se había ido el taxi. Porque el taxi cumplió con la dirección que le había dado, pero en esa dirección equivocada caí en un barrio de mala muerte. Y ver a la cantidad de gente ahí, de forajidos, maleantes, drogadictos, con tatuajes, con unas caras, Dios mío. Dije, ¿dónde he caído? Y entonces, ¿qué pasó? Que me acordé de Jesús. Jesús, te amo, ven, divina voluntad, vamos a pasar. Porque yo vi una cuadra que había una especie de un pequeño restaurante. Dije, voy a llegar allá para ver si desde ahí llamo a mi amigo. Porque imposible usar un teléfono ahí. No me acuerdo si llevaba mi celular, no recuerdo, pero hubiese sido una imprudencia si llevaba o sacaba el celular, era para tentar a los maleantes de esos que estaban ahí. Seguí caminando con Jesús y
pasé la cuadra sin ningún problema. No, como que me desaparecí, fui invisible para ellos. Pasé de largo. Llegué a la esquina, me metí a ese saloncito, me hacía un calor, me tomé un refresco, y entonces ahí sí ya hice la llamada al señor distribuidor de una librería en Medellín. Le dije: William, estoy aquí en esta zona, en esta dirección. Dice: no, se ha metido en el peor barrio. Me acoja un taxi, pero salga de ese barrio, porque es el más peligroso de Medellín. Bueno, después de eso, veo a un señor que estaba a unas tres mesas. Me acerqué y le digo: señor, disculpe, no soy de aquí, pero ¿me podría ayudar usted a tomar un taxi para irme a la dirección correcta? Porque la dirección que me dieron no es la correcta. Sí, con mucho gusto, me dijo. Sígame. Y me sacó de ese barrio, me llevó por un puente elevado a otro barrio. Fuimos caminando, pero con él me sentía muy seguro, porque marchaba con un señorío, con una, con un hombre bien puesto, ¿no? Y sígame, seguía. Salimos ya a otra avenida, y ahí con una imponencia hizo parar un taxi. Entonces ya abrió la puerta. Señor, lleva al señor a esta dirección. Sí, con mucho gusto. Entonces, señor, gracias por su ayuda. ¿Me puede decir su nombre? Y me dijo: Jesús. Parecería algo como un cuento infantil o qué sé yo, lo que estoy narrándoles. Pero para mí era el mismo Jesús. Porque yo le había invitado a que conmigo salga de ese barrio. Y él me sacó. Y me llevó a una vía segura donde me llevaba a mi destino. Otra enseñanza que me dio Jesús, que solamente Él, si te unes a Él en divina voluntad, te puede sacar de todo peligro y llevarte por el camino seguro hacia la misión que tienes que cumplir. Al otro día, me fui muy temprano a misa, porque como digo, la iglesia San Joaquín estaba al frente, nos separaba 10 o 12 metros de la calle esa, y al frente estaba un hotel que se llamaba precisamente también San Joaquín. Entonces salí del hotel al otro día y me fui a la misa, misa de 7 de la noche, y ahí les confieso que tuve una gracia especial, me dio una gracia el Señor para poder participar de esa misa como Él pide en los escritos de Luisa, ¿no? No en la forma humana que lo hacemos normalmente, ¿no? Vamos a misa a veces solamente por rutina o a veces por alguna necesidad, y raras veces para darle la gloria y la gratitud que merece el Señor. Entonces ahí ya me fui con esta idea de que tengo que ir a misa como enseña Jesús a Luisa. Entonces yo tengo mucho deseo de irme a la misa, porque ahora tengo esa satisfacción enorme de que, unido a Jesús y a todos los fieles que van a misa, me uno y con ellos doy gloria y alabanza a la Trinidad Santísima por participar de este misterio de la Eucaristía, y pedir con todos los hijos de Dios que están en el mundo yendo a misa, para reparar tantos pecados que se cometen en la Santa Eucaristía: profanaciones, abusos, comunión en la mano, misas negras que a veces cogen de la mano, cogen la hostia consagrada para ir a vender a los que hacen esas misas satánicas. ¿Cuántas ofensas hacen con la Santa Eucaristía? Pues hago actos de reparación y después, cuando voy ya a comulgar, pues me uno al Señor Jesús y a la Virgen María, y me uno para hacer con ellos ese acto de tomar en cuenta todas las obras de Dios, como les dice en el gráfico, como les dice el gráfico del cómo hacer ese gráfico eléctrico para comprender un poco los tres fiats. Eso, justamente. Ya,
me uno ya a la Santísima Trinidad, al acto único de Dios. Y luego me uno a las criaturas, para ya comenzar con los tres vías, vía de la creación, de la redención y la santificación. Entonces me uno con todo lo, con toda la creación y con todas las criaturas también. Y le alabo, le bendigo al Padre Dios por todas las criaturas y pido perdón, como digo, de las ofensas que cometemos, las ingratitudes, qué sé yo. Y luego me uno a todas las obras de la redención. Claro, eso no lo hago así tan, como les estoy explicando, paso por paso. No, eso ya lo hago prácticamente condensado. Pero ya a ustedes les estoy explicando lo que les estoy señalando en forma pausada, pero yo lo hago ya prácticamente como una cosa ya, realizada y pensada para que esto se haga antes de la comunión, que tenemos poco tiempo, ¿no? Estamos acercándonos ya. Entonces, repito, me uno a toda la creación. Y con todas las criaturas le adoramos al Padre Dios, le bendecimos, le damos gracias por habernos creado desde toda la eternidad. Pedimos perdón por todas las ofensas que hacemos las criaturas. Luego, con el fiat de la redención, el fiat mihi, pues ahí me uno a la Virgen María, la gran corredentora con Jesús, y le alabo y le bendigo al Padre Dios por todos los redimidos, dándole gracias a ese Jesús que nos redimió y nos salvó, y a la Virgen María que fue la que le trajo a Jesús. Y pido perdón también de todos los que no hemos aprovechado de esa gran labor redentora de nuestro amado Jesús y de la Virgen María. Cuánta gente que se pierde, cuánta gente que teniendo ya la salvación se condena, porque no ha sabido aprovechar ese tesoro que nos ha dado con la redención. Luego ya cojo ya todos los, a los del tercer día, a todas las personas que están ya viviendo el divino querer. Con todos ellos le alabo, le bendigo y les doy gracias porque hemos llegado a tener este tesoro. Y también pido perdón por aquellos que teniendo este tesoro lo desprecian y se van por las cosas humanas. Eso, ¿cómo le va a doler y le honrará al Señor de que teniendo ya un tesoro, la mejor herencia que nos habría dejado, lo despreciemos y vayamos por otros caminos? Y así ya condensado esto, me acerco y recibo la Eucaristía. Entonces siento un gozo porque ahí estoy perfectamente dándole al Señor la adoración perfecta en la Eucaristía, no como hacemos con una rutina, comulgamos y más vamos distraídos y pensando siempre cómo me puede ayudar el Señor en mis necesidades temporales de salud, de trabajo, de los enfermos y tantas cosas. Cuando el Señor sabe de tus necesidades, pero ahora lo que quiere es que en esos actos, en ese momento de la Eucaristía, te concentres en Él. Tengas presente a Jesús que está vivo en la Eucaristía, lo recibas y después vayas a tu banca y le agradezcas y te quedes ahí algún tiempo. Y qué lindo sería que en silencio estés unido a Él. Estés unido a Él, no distraído en las cosas temporales, como repito. Entonces, qué bello hacer un silencio con Jesús. Es el mismo cielo que está en uno. Y después ya sigue la misa. Y ya recibo la bendición y me quedo un ratito más. Y salí ese día de la misa, así como les explico, con un gozo teniéndole a Jesús. Y no solamente ya cuando se acabaron las especies, ¿no? Porque él dura más o menos unos 10 minutos en la especie eucarística, pero con los escritos hemos aprendido de que el Señor quiere que siga Él viviendo en ti, que si la has sacado ya del copón o del sagrario, sigue en ti, seas una hostia viva. Entonces qué bello que ir con Jesús, ¿eh? Haciendo actos divinos con Él el resto del día.
Y así salí con Jesús, comencé a caminar con Jesús, pasé la calle, llegué al hotel. En la planta baja había un restaurante donde servían el desayuno. Yo fui a desayunar. Cuando llegué a tomar asiento, se acercó un mesero con su jarrita de café, porque es la costumbre en Colombia tomar café antes que nada. Entonces viene, se acerca y me pone la taza y cuando me está sirviendo, se queda viéndome y me dice: "Oiga, señor, usted está lleno de luz, está lleno de luz". Digo: "Tranquilo, hermanito, baje la voz". "Sí, pero es que está lleno de luz". Digo: "Vea, espérese, mira, vamos a hablar, pero despuesito, pero ahorita no haga escándalo". Entonces ya pasó y hablamos ya después tranquilamente. Entonces le expliqué que era una gracia de Dios. Yo le decía: "Pues sí, un poco le hablé". Claro, el pobrecito no sabía mucho de religión, había estado alejado de Dios, tenía problemas con la familia, con sus hijos, con su esposa. Entonces, pero un poquito de forma muy elemental le explicaba, ¿no? Pues que si nosotros hacemos la voluntad de Dios, si estamos con Él, pues Él se manifiesta. Le decía pues que Jesús, que es la luz y la verdad, como acabamos de leer, nosotros podemos llenarnos, si vivimos con Él, de esa luz y de esa verdad, de esa vida. Así es que lo que pasa es que como vivimos de la mentira, como vivimos del pecado, nuestra alma está en tinieblas. Por eso nos sale la luz, nos sale la luz y se manifiesta a los demás. Entonces ahí me aceptó la explicación y me pidió oraciones por su familia, le regalé unos libritos y se fue muy feliz. Y cada vez que llegaba al hotel, al restaurante, me atendía de una manera especial. Se valió el Señor de esto de lo que hemos hablado ahora en este escrito de la luz, para llegar con esa luz de Él a este hombrecito de Medellín. Entonces eso les quería manifestar como parte final de este video, para decirles, hermanos, que estas verdades son tan maravillosas que debemos meditarlas a fondo y ponerlos en práctica. Y entonces sí constataremos, como dice el Señor, de lo que Él dice es verdad. Les he dado mi testimonio, porque esa es la verdad también. Y espero, hermanos y hermanas, que sigan adelante enamorándose realmente de estos escritos, que para mí, son la salvación y la santificación que Dios espera de nosotros, sobre todo en los momentos tan difíciles que estamos viviendo. A veces el hombre no sabe cómo salir de esta situación que nos ha causado la pandemia, el coronavirus. Hay la gente desesperada por la parte económica, otros porque han perdido a sus seres queridos, o por el temor de que puedan ser contagiados. Entonces vivimos una vida de miedo, una vida de tinieblas, por el temor, por la angustia, porque no le conocemos a Jesús como es Él. Si lo conociéramos, sería nuestra actitud diferente, hermanos, diferente. Por eso, insisto, hermanos, sigamos con estas enseñanzas de Jesús y que Él nos dará la luz, la verdad, la vida, si vivimos su divino querer. Queridos hermanos y hermanas, que Dios les bendiga abundantemente.